Esta noche, porque quizás tú no fuiste infiel, pero a ti te fueron infieles, te dañaron tu corazón, te dañaron tus sentimientos. Sobrenatural.
Yeah.
dentro de ti, así quiero ser yo. Así quiero ser yo con esta generación. Y viene el tiempo. Pero vas a buscar con todo tu ser. Porque soy llamado a ser un adorador en espíritu. Y en verdad, se va a despertar en ti esa pasión. Una pasión de gloria. Y un espíritu de fidelidad. Con un espíritu de fidelidad. Que eso Dios te recuerda hoy. Una generación con fidelidad. Me impresiona, Señor, la cantidad de jóvenes, señoritas que hay. Porque levanta una generación con fidelidad. Una generación que va a impactar. Una generación que se va a levantar con el poder de Dios extraordinario. Porque el tiempo final se acerca. Nos dice el Señor, levantaré la última generación, una generación joven, una generación que anhele servirme, una generación que no ponga obstáculos, una generación que no ponga pretextos, una generación que se va a apasionar por servirme, una última generación que va a anhelar mi presencia. Viene un tiempo extraordinario sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada señorita. Vamos con la mano levantada. Es el deseo de la humanidad. Vas a ver el mundo que te apasiona, así que no lo haces. Más pasión.
Porque Dios ha visto a ustedes también que son fieles. Pastora, Dios ha visto tu corazón que eres fiel. Estoy en pleno relación con Dios.
esta es una casa de honra, mira, una casa de fidelidad. Yo se bendiga, no me digo esa palabra, wow, que voy de parte de Dios, wow, para esta generación de fieles. Yo me uno a ellos, yo me uno a ustedes, tienen cosas mejores, tienen cosas extraordinarias, servidores fieles, músicos fieles, mujeres fieles, esposas fieles, hombres fieles, señoritas fieles, niños fieles, niñas fieles, hacia el Señor, hacia su pastor y a su ministerio. Señor, dale ofrenda de palmas al Señor en la mano.